Amigos del Señuelo, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos aquí en Florencia, en Puerto Pirocá, mejor dicho, 20 kilómetros de Florencia, de la ciudad de Florencia, 20 kilómetros hacia el río Paraná. Nos encontramos con un grupo de amigos. Mauri, ¿cómo andamos, Mauri? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, anoche hemos hecho unos cuantos kilómetros, pero bueno, es lindo lugar, hermoso, espectacular. Un muy buen recibimiento, una buena cena. Horacio Ruiz, que nos está acompañando también y ahora está de camarógrafo, le va a tocar medio seguido también a los chicos, porque bueno, Jorge hoy no pudo venir, así que se armó esto. Y en la otra lancha va a estar el Negro Larro con un amigo, con su lancha. Venimos aquí a El Dorado Lodge. Aquí en Florencia, de Martín Rubier, así que ya vamos a estar hablando con él. Él tuvo que salir, por eso no está en la presentación del programa. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. El lugar, maravilloso, increíble, espectacular. La verdad que un lugar en el medio, se diría en el medio casi de la nada. De la nada. Tenemos el Paraná aquí a escasos 50 metros. Y bueno, ahora que está abajo, está a 50 metros, que no debe estar aquí, es la U. Así que bueno, mejor no podemos pedir, un día espectacular. Así que bueno, vamos a ver si podemos traerles imágenes de algunos pescados, lo que hay en la zona. De acuerdo al chico que nos va a acompañar, estuve hablando anoche con el guía, que ya lo vamos a presentar. Vamos a hacer casi todas las modalidades, vamos a hacer señuelo, está saliendo algo de trolling. Vamos a hacer algo también de bait y algo de golpe con carnada. Así que, amigos del Señuelo, esperemos mostrarles unas buenas imágenes de unos buenos pescados. El programa hoy comienza de esta manera. Amigos del Señuelo, después de recorrer bastante 40 minutos, medio gordo. Bueno, aquí estamos con Luis, que hoy va a ser nuestro guía. La verdad que un gusto que nos acompañe. Bueno, Luis, contame un poquito. Yo le estuve diciendo en la presentación del programa que íbamos a hacer varios tipos de modalidades. Ahora vamos a empezar con un trolling. Con trolling, señuelo de fondo. Señorito de fondo, ¿eh? Vamos a buscar el surubí. Ahora vamos a buscar surubí. Vamos a ver si podemos presentárselo. Aquí Luisito en estos días estuvo sacando, así que esperemos tener la suerte de poder mostrárselo. Así que vamos con los señuelos al agua y en el próximo bloque vamos a ver si le mostramos algún bichito. Bahía Amazonas de Mauro Briloni ofrece paquetes completos de pesca en todo el país y países limítrofes. Río, mar, lagunas y el majestuoso Amazonas. Realiza el viaje de tus sueños, comunicate al 291-44-00-22. Servicios personalizados y garantizados, con todos los protocolos. Comunicate ya. We'll be right back.
Astillero Alberto J. Franco, nos caracterizamos por la fabricación de embarcaciones con las mejores prácticas y componentes. Contamos con 12 modelos diferentes para pescadores y deportivos. Entregamos en todo el país. Somos concesionario oficial Yamaha, venta de motores fuera de borda y productos de fuerza Yamaha. Consulta nuestros productos en la tienda online Astillero Alberto J. Franco, San Francisco, Córdoba. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Para los que prefieren el río, para los del monte, para los de montaña, los que se mimetizan, los precisos, los precavidos, los puntuales, los prudentes, para los bacanes, para los del hielo, para los del mate, para los que cuidan y los que se cuidan, para los de la noche, para los del día, para los que llevan, para los que traen, para vos, para todos. JB Armería. Nos conoces, te conocemos. Si organizás tu salida de pesca en La Paz, Entre Ríos, conectate con Chili Pesca. Pasarás un momento inolvidable practicando la modalidad de pesca que más te guste, con una atención única. Y para tu alojamiento, ni lo dudes, Cabañas y Quinchos, La Vieja Quinta, tiene capacidad para 2, 3, 5 y 8 personas. Muy equipadas, ropa de cama y un gran quincho con pileta. Chicos, acá están los dos del grupo que se fueron con la lancha del gran negro Larro. ¿Qué está haciendo, negrito, ahí? Panceta. Con el amigo, ¿cómo era el nombre? Maxi. ¿Con Maxi? ¿Eh? ¿Qué está haciendo, negrito? Huevo frito, cebolla y panceta. ¡Pa, pa! ¿Esa es la picadita? Sí. ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Buena, negro. Bueno, otra de las cosas de acá de la isla. Y acá apareció el amigo con un frasquito de bizcachita. Perfecto. Mejor parada no sirve. Oye, vamos, mi querido. Vamos, querido, vamos. Ahí va por el medio. Muy buen tiro, Primeros tiros. Luisito, primeros tiros, Primeros tiros. Allá están. Buena, Mauri, querido. Espectacular, Yo que te quería hacer cambiar el reel. Dice, no, te le presté ese reel. No. Muy bueno. Al lado del palo. Estaba. Dice, mirá. ¡Oh, qué buena bestia, loco! Al lado del palo está. Bien, papá, bien, papá. Despacito. Que tenemos que mostrárselo a la gente. Acá lo seguiró del señor. Tranquilo, no va. Bueno, Mauri. Un genio el Mauri, Parecía que tenía que... Ahí va arriba el otro salto ahí. Ahí está. Buena, papá. Nos gustaba el lugarcito, Luisito, Sí. Intentamos hace un rato con el. Qué linda vaca, papá. Grande. Es grande, muy grande. Muy buena, Mauri. Disfrute, Mauri. Muy bueno. Muy lindo, Mauri. Mirá qué lindo. Sí, tranquilito nomás que está. No lo alcancé a ver, pero me parece que está bien agarradito. Qué bien lo tomó. Espectacular. Qué vaca. Qué vaca. Bueno, Mauri. Tienen que venir a buscarlo aquí con el Dorado Lodge, el amigo Martín Rubier, acá con estos chicos espectaculares. Buena. Buena, Mauri. Buena, Mauri. Muy bueno, papá. Bueno, con la fotito de rigor, tiene que irse al agua. Mete la manito abajo. ¿Vamos? Bueno. Chao, querido. De acá, mirá. Si podés pasar de acá. Hasta
Gracias, Mauri. Va a ser la devolución. Aquí tiene que venir a buscar, ¿eh? En Dorado Lodge, aquí en Puerto Piracuá, Florencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, papá. Siempre, siempre lindo tener estos. Mira lo que es. Y se fue. Bueno, vamos por otro. Una hermosa cena, un hermoso día, desayuno, una atención extraordinaria. Una barbaridad. Aquí acompañado por un gran excelente guía, una excelente persona, sobre todo. Y bueno, no podemos pedir más. ¿Seguimos? Bueno. Vamos, Negrito. Ahí tenemos uno más chico. Otros cuantos tiros. Cada pasada, estamos teniendo una respuesta. Este más chiquito. Lo tuvimos que sacar enseguida de los palos. Linda pelea, ¿eh? Esto hay que venir a disfrutarlo. Yo estoy con carnada. Y Mauri está con señuelo. Y el camarógrafo está con carnada también. Lindo, lindo dorado, che. Lindo dorado. Muy activo. Muy bueno. Hay que venir a buscar, ¿eh? Buena, negro, buena. Muy buena, che. Muy lindo. La verdad que me hizo una tomada. Lo buscaste lindo, ¿eh? Sí. Dije, si no está ahí. Y bueno, realmente ahí estaba. Está espectacular. Luisito, otro más. Otro más. Amigo del señuelo, vengo a buscarlo, ¿eh? El Dorado Lodge, aquí en Florencia, Puerto Piracuá. Ahí va para ustedes, ¿eh? Esto es dedicado a los amigos que nos siguen. Ahí va. Que nos siguen semana tras semana. Y Mauri está dando con Tuti. Estamos muy entusiasmados con los dorados. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos por otro más. Algo medio inusual. O boga o sábalo. Que espectacular. La verdad que me dio una satisfacción bárbaro porque no sabes lo que tira. Mirá la caña. Mirá. Pero qué pedazo de sábalo. Mirá. Mirá. Miren que lo que es, el Paraná. Ahí está flotando, ahí el Paraná nos regala estas cosas. ¡Eh! ¡Fua! Agarralo, papá. Está en el lado. ¡Ah! Te digo que me quiero bañar esta noche, mijo. Y de la boca ahí se fue. Bueno, lo quería justamente devolver. Mira cómo me dejó. Me bañó completo. Un sábalo. Y lo agarró de la boca. Porque me le tiró, me volvió a soltar y después me lo agarró el señuelo. Espectacular. La verdad, súper chocho. Luisito, ¿qué nos falta ahora? Te bañaste ya. Ya me bañé, esta noche no tengo que bañarme en la cabaña, que están tan cómodos. Un baño súper caliente, me lo voy a dar igual. Bueno, seguimos aquí. Y se va un poco más adelante, que está lindo y... más o menos el lugarcito. Jueguito a full. Bueno, amigos del señuelo, aquí estamos con el dueño de el Dorado Lodge, a quien le agradecemos la invitación y la cordialidad que ha tenido para con nosotros. La verdad que estamos muy contentos. Lo hablo por el programa. Hoy pude venir yo solo, no pude venir Jorge, que siempre viene. La verdad que quedé asombrado, el lugar que tenés, Martín, espectacular. Bueno, él es Martín Rubier, el dueño de Oroch. Aquí paramos un ratito, una parrilla, una perrillita, dos matambritos. Acá tenemos unos amigos también que ya nos van a venir a acompañar.
Así que, bueno, Martín. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado el lugar, la atención, el servicio. Paramos un rato a compartir un asadito, una picada con los muchachos, a descansar un rato después de haber pescado la mañana. Y bueno, muy contento de su visita, como ya les dije. Agradecido desde siempre. Y las puertas abiertas del Dorado Lodge para cuando quieran venir. Tanto ustedes como la gente que nos ve y que nos visita. Que se comuniquen, que se comuniquen con Martín nomás. Al pie de la pantalla van a tener todos los datos. Esto también es una... Es una de las cosas que le gusta a la gente. Claro, es algo que compartimos. Unos lugares, ustedes fíjense lo que es esto. Se para, se come algo en la isla, se prepara, se descansa un rato porque después de pescar 2, 3, 4 horas a la mañana, se hace un break, un par de horas, se come, se descansa, se charla, se organiza la tarde de nuevo para ver quién sale para un lado, quién sale para el otro, con los guías, sí, con los muchachos, entre todos. Bueno, y que es lo lindo también de la isla. Es parte de la pesca. Exactamente. ¿Eh? Porque bueno, como siempre le decimos, la pesca por ahí está, por ahí no está. Nosotros, nuestro programa, siempre decimos, nosotros no vamos a decir lo que no es. Lo que es así, bueno, la pesca hoy está floja por el tema del río, el río está bajo, pero se puede venir, se puede pasar muy lindos días y se puede hacer una linda pesca. Puede ser muy buena, puede ser regular, y bueno, y a veces sí, por ahí tampoco sale nada. Así es el río, a veces pescamos muy bien, a veces se nos complica, a veces se nos pierde, a veces lo encontramos. El pescado es así y es parte de la pesca. Bueno, Martín, nuevamente gracias y vamos a ver si comemos y después seguimos pescando. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor, cómo no. Gracias a usted. Bueno, amigo, en el próximo bloque vamos a ver si le mostramos, casi seguro le vamos a mostrar algún pescadito. Dorados surubíes y las grandes y potentes bogas del río Uruguay están en Puerto Yeruá. Y pescalos con Puerto Yeruá Pesca. Llamalo al Rafa y sacate las ganas de disfrutar una excelente pesca en un ámbito excepcional. No te lo pierdas. En 1991 nacía un sueño. Hace 30 años en Argentina nacía Suri. Queríamos agradecerles porque son ustedes quienes hicieron y hacen posible que hoy estemos festejando juntos nuestro aniversario número 30. Toda la familia Suri les dice gracias. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos, todo para tu campo, comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos, todo en caño petrolero, con garantía de fábrica, supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros o a los teléfonos 3562-529209 o 408693. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo. Si querés comprar o vender artículos de pesca, entra a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet. Luisito, sí. ¿Qué pescadito sacó Coco acá, eh? ¡Coco! Bueno, acá estamos con la lancha, ¿eh?
Un doblete espectacular. ¡Coco! Bueno, muchachos, espectacular. Aquí otra de las lanchas de El Dorado Lodge de Martín. Sacaron una bestia. Luisito, están. Hay que insistir nomás. Hay que encontrarlos nomás. Bueno, muchachos, buena. Espectacular. A ver. Ahí están los pescadores. ¡Qué bueno, che! ¿De dónde son los muchachos? De Villa Mueta, provincia de Santa Fe. Bueno, papá. Acá con el servicio del Dorado Lodge, espectacular. ¿Dónde, chico? Vamos a ver si podemos sacar el nuestro. ¿Vamos a seguir insistiendo? Vamos a seguir insistiendo, ni hablar. Sí, bueno. Pero bueno, están, ¿eh? Están aquí insistiendo. Está aquí otro muchacho que de otra lancha también estaba sacando, pero bueno, nos arrimamos aquí con la lancha de estos chicos porque son de la banda. ¡Vamos! Bueno, está... ¡Oh! ¡Muy buena, che! Bueno, muchachos. Siga, buena suerte. Vamos. No sé si alcanzará bien, a ver, porque tengo un lente para la lancha, no tengo un lente especial para esto, pero la cantidad de yacaré que hay. Cantidad. ¿Cuánto contamos, Luis? ¿Como 8? 12. ¿Cuánto? 12, 2, 4, 12. 6, 8. Fíjelo que. Qué hermoso bicho. Qué hermoso bicho. Bueno, y eso porque la gente los cuida. Tardecita, muchacho. ¿Eh? Hermosa tarde. Extraordinario. Ahí está Luisito, le va a hacer también un tirito. Amigos del señuelo, lamentablemente, como siempre decimos, cuando estamos tan bien atendidos y en un lugar de esta calidad, porque ya le podemos catalogar como calidad, nos da lástima irnos, pero tenemos que ir. Bueno, Martín, bueno, muchísimas gracias por la ayuda. No, por favor, gracias a ustedes por su visita, por venir al complejo, por mostrarle nuestro complejo al país y a todos los pescadores que por ahí no nos conocen o nos conocen y no venían hace un tiempo. Está el complejo en perfectas condiciones y le brindamos un servicio del alojamiento, le brindamos el desayuno, el almuerzo, la cena, lancha, guía, combustible, o sea, un servicio completo. Un servicio completo. Para que ellos puedan agarrar sus cañas y venirse. La cañeta, el bolsito y a venirse. Realmente es así. Un lugar dentro del ámbito que está es fuera de lo común. Claro, es pura naturaleza, con algo muy bien puesto, como ustedes lo pudieron ver, durante el programa. Piezas muy cómodas, camas muy cómodas, un muy buen baño, una atención extraordinaria en el comedor, muy buena comida. Y eso es lo que realmente el pescador busca. ¿No? Pasarla bien en el lodge, pasarla bien y después disfrutar de la pesca, del río Paraná, que lo tenemos acá enfrente. Exacto. Bueno, en esta oportunidad la pesca no ha sido la que realmente uno pretende. Claro. Sí, pero señor. Bueno, el río está nos está dando un poquito de lo que no tenemos que hacerle. No estamos acá, sí, señor. Bueno, esto va un poquito para la depredación que se está... Se está haciendo, que nosotros programa tras programa estamos insistiendo un poquito a las autoridades para que tomen un poquito conciencia de lo que le está pasando al río, porque nosotros estamos toda la semana en el río, entonces sabemos cómo es el tema. Se nota. Y aquí también se nota. Se nota en todos lados. Es importante concientizar, educar, explicar a la gente por ahí que no, ya no es necesario como era hace años atrás, de venir y tener que matar el pescado, y tenés
una filmación, una foto. Exactamente. Lo que se disfruta, pelear con el pescado. Ganás, perdés, lo sacás, escapa, es parte de la pesca. Y después devolverlo para que, poder, que pueda estar en su hábitat, que es donde realmente tiene que estar. Bueno, amigos del señuelo, vengan a visitarlo. Al pie de la pantalla tienen los números, tienen cómo comunicarse acá con Martín. Y invitarlos que vengan. Invitarlos a que vengan a disfrutar, que realmente está, está lindo, está cómodo, natural y para descansar, relajar y bajar un poco las vueltas. Exactamente. Bueno, ya nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Con, no sé dónde estaremos. pero bueno, nos vamos de aquí medio sin ganas de irnos. Pero tenemos que irnos. Siempre agradecido a nuestros sponsors, que siempre decimos que por ellos es que estamos haciendo esto. Y bueno, amigos del señuelo, ustedes ya saben que el señuelo está donde ustedes quieren que esté. Martín, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a los chicos que me acompañaron, Elora, Ora Rui, y allá el amigo Mauri, que siempre estamos en el río, en el automovilismo, en las motos. Gracias, hasta la semana que viene.